y Uso contra Drew McIntyre uh, Muchos de nosotros Estábamos Muy entretenidos en la lucha Hay que decirlo, muy entretenida la lucha Porque Sin lugar a duda Estos dos iban a, estos dos iban a dar una, una buena contienda Y el combate estuvo muy bueno Pero Desde que yo vi que apareció el día del juicio Durante el combate cuando apareció Judgment Day, dije yo, aquí va a ganar seguramente Jay uso con interferencia. Y cuando vi que el final no fue como yo pensaba, el final salió de la manera siguiente. Drew McIntyre. Bueno, bueno, Jay uso estaba a punto. Ya tenía a Drew McIntyre en el piso. Y preparaba la super patada de Jay uso. Y cuando el día del juicio estaba con, de, de, especialmente Damien Priest, se le pegó el oído a Jay Uso y dijo, le dijo, Jay Jay, atácalo, termínalo. Ellos estaban como dándole motivación a Jay para que termine con Drew McIntyre. Jay Uso se frustró y Jay Uso dijo, no, 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 no. Y le pegó una super patada a Damien Priest. También Finn Bell apareció por la otra esquina, le pegó una super patada a Finn Bell. También a Dominic Mysterio le pegó una super patada a Dominic Mysterio. Y, eh, y ahí fue que aprovechó um, Drew McIntyre para preparar el Claymore y hacerle el conteo 1, 2, 3 a Jayuso. Ahora, ¿qué, ¿qué opino yo de este final? Creo que este combate lo, lo necesitaba Drew McIntyre. Esto, repito, lo necesitaba Drew McIntyre porque, sin lugar a duda, Drew McIntyre ha estado en los últimos días. Drew ha estado muy mal, ha perdido muchos combates. Drew no ha podido ganar tantos combates. Y creo que esta noche le hizo falta a Drew McIntyre esta victoria. Es ah, más, me atrevo a decir que esto fue algo especial para Drew McIntyre. Drew McIntyre llegó vestido de una ropa muy, muy, muy elegante. Con un... y, y vino, vino preparado Drew. Ahora, desde lo que pasó después del evento central fue algo muy desastroso. Y cuando digo desastroso, es porque justamente cuando Jey Uso perdió, Drew McIntyre se fue de la arena, bueno, se fue del ring, se fue caminando, y apareció el día del juicio. Escuchen esto. So, Drew McIntyre se fue. Y aparecieron los chicos del día del juicio a atacar a, a un Jayuso que estaba herido en el piso. Y Drew McIntyre siguió caminando y no miró hacia atrás. Drew McIntyre, salud para esas 22 personas que están conectadas. Saludos para esas 22 personas que están conectadas. Drew McIntyre siguió caminando y no miró hacia atrás. So, tú te das cuenta. Que en este momento, Druma Kentar siguió caminando y no miró hacia atrás y dejó que, que le dieran, que le dieran, que le dieran, que le dieran al pobre Jay Uso. Y Jey Uso aguantó, 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 aguantó. aguantó. Y Druma Kentar miró para atrás otra vez y lo pensó, como que estaba, el corazón de él estaba peleando contra él. Y Druma Kentar diciendo: No sé qué hacer, no sé qué hacer. Ah... Uh, Druma estaba como mirando, mirando mirándose, mirándose y, 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 se pensar, y se puso a pensar se puso a pensar, se puso a pensar y Finn Beller continuaba ellos continuaban dándole a Jey Uso y, y continuaban pegándole a Jey Uso y Druma pensando en la rampa como que, como que cerró los ojos y Druma estaba como que hmm, ¿qué yo debería de hacer en este momento? ¿debería yo de ir y, y defender y ayudar a Jey Uso o debería yo de dejarlo que lo sigan atacando porque Jay Uso uh, no es mi amigo, Jay Uso no, no es mi aliado, Jay Uso lo que viene siendo de la familia de Roman Reigns y, y, no, me, y no me importa lo que le, le pasa a Jay Uso. So, justamente entonces, Drew McIntyre no hizo nada. Pero el que sí salió, lo para Lupita que no está siguiendo en Facebook, el que sí salió fue Cody Rose. Cody Rose llegó, sonó la música de Cody Rose, de American Nightmare Cody Rose. Y Cody Rose llegó corriendo a salvar a un pobre Jay Uso. So, Cody Rose vino, ayudó a Jay, se aseguró de que Jay estuviera bien. Y Cody Rose limpió la casa, le sacó a Daniel Priest para afuera, sacaron a Finn Balor para afuera. Y, y Cody Rose y Jay Uso. Quedaron en el ring celebrando, mientras que Josh Mendey quedó fuera del ring llorando y heridos. So, estamos viendo cómo WWE. Salud para mi amigo Pedro, que está en el chat. Dice aquí: Me gustaría que hubiera ganado Jay y Dice Pedro. Dice aquí: Mi amigo Johnny, el rollo Rumble solo Sokoa versus John Cena. Y regresa Roman Reigns ayudándolo, John Cena, para empezar la rivalidad. Roman Reigns y solo Sokoa Bueno, papá. Y señores, el final de Monday Night Raw quedó Cody Rose. Celebrando con un querido y amado Jay Uso. So, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que sucedió. Los dos se quedaron con la, los brazos celebrando. Eh, está siendo muy generoso con Jay Uso, con Cody Rose. Demasiado generoso con Jay Uso. Para nada es un secreto. Cody Rose perdió contra Roman Reigns en WrestleMania. Y. Hay historia. Hay historia entre ellos dos. Hay historia entre ellos dos. Hay historia entre Roman Reigns. Y me gusta, y me gusta, y me gusta. Y me gusta. Creo que señores, ¿qué opinan señores? ¿Será que están preparando la historia de, de entre Cody Rhodes versus Roman Reigns? Pero van, van, van a usar a Jay Uso como ese puente para conectarlo. Será eso lo que está haciendo WWE. Uh, ¿Qué opinan ustedes, señores, en el chat? Prende tu like, activa la campana, suscríbete. Estamos aquí, señor, en vivo directo, hablando de Monday Night Raw. Cody Rose al final de Monday Night Raw ayuda, ayuda a Jay Uso y lo ayuda para que se mantenga vivo, 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 vivo y en directo. es que, amigo Ricardo, uh, ellos, estamos listos para enfrentarme ayer a él. Yes, sir, Ricardo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, señor. Sí, señor. Señores, ¿qué opinan ustedes, señores? Prese tu like, activa la campana, suscríbete. Esto es Monday Night Raw. Creo que Cody Rose está en, un, ahora mismo corrido, está en una posición muy especial de que está ayudando a Jay Uso y él quiere que Jay Uso sea parte especial de Monday Night Raw. Ah. ¿Podrá Jay Uso ser lo que quiere que sea Cody Rose? ¿Una parte esencial de Monday Night Raw? Porque vemos como Cody Rose, semana tras semana, ha ayudado a Jay Uso. Cody Rose ha sido el hombre que se ha encargado de que Jay Uso le dé una bienvenida en Monday Night Raw y que no sea atacado por todos. Si tú te das cuenta. Toda la semana, la semana pasada pasó lo mismo y vimos como en payback, como Cody Rose en payback trajo a Jay Uso de vuelta. So, Vemos como Cody Rose está muy, como que está pensando mucho en ser en Jay Uso, lo quiere ayudar, le quiere dar la mano, a pesar de que, de que él perdió contra Roman Reigns en WrestleMania el Carlos Campeonato, por, por ayuda de solo Socoa. Vamos so, a eso claro. Sígueme en los comentarios También señores, otro dato señores Otro dato o sea, um, uh, Según reporta Cristiano Ronaldo Viene Rumbo a WWE So, te voy a leer este dato Te voy a leer este dato El bicho Mejor conocido como Cristiano Ronaldo Planes de estar en WWE. Ese es un tema muy interesante. Porque Cristiano Ronaldo. Sin lugar a duda. Es un futbolista muy famoso. Con un arrastre mundial. tipo, tipo muy famoso mundialmente. Muy reconocido. Señores. Cristiano Ronaldo. Escuchen escuchen esta. Que está especial. Que WWE esté este concentrado. En traer a Cristiano Ronaldo, eso es algo muy especial. Muy especial. Y vamos a entrar en detalle. Vamos, vamos a entrar en detalle. Vamos a entrar en detalle. Me, me llegó una noticia muy interesante sobre el caso de Cristiano Ronaldo y su. Y básicamente su. Su debut en el mundo. Señores, según reporta P.W. Insider. WWE está interesado en que Cristiano Ronaldo sea parte de la compañía. Para nada es un secreto, WWE tiene contratos con Arabia, Arabia Saudita, tienen contratos mundiales con otros países. Y ellos están interesados en, en que Cristiano Ronaldo sea parte de la WWE. Um, y... Es, 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 es un shock... Porque el bicho... El, el bicho... Es un, un hombre legendario... En, en, en el fútbol... El tipo a tiene, tiene fanáticos... En todas las partes del mundo... Y sin lugar a duda... Si logran traer... A Cristiano Ronaldo... A un ring de WWE... Eso es dinero para todos. Así que, amigo, comentario a Ricardo. Ellos hey, hablando de fútbol y yo jugaré mañana un torneo de la universidad. Me tocará sacar mi Haaland interior y mi 0.001% brasileño. <laughs> Felicidades, Ricardo. Dice que, amigo, aquí se González. Saludos, mi hermano, desde México. Team Rollins, Team Main event de Uso Así que, amigo Pedro, ¿crees que Cristiano Ronaldo llegue a la Doludo Luex? 100% Cristiano Ronaldo va a llegar. 100% que Cristiano Ronaldo va a llegar a la WWE y te voy a decir por qué, porque Cristiano Ronaldo es negocio para WWE. Cristiano Ronaldo puede traer audiencia nueva, puede traer esa audiencia del fútbol al mundo del wrestling. ¿So, tú te imaginas Cristiano Ronaldo en un ring de lucha libre, mi hermano? ¿Qué sé yo? Como aliado de alguien en un combate tag team de dos contra dos... a. Uh, Tú te imaginas, Cristiano Ronaldo ro rompiendo los estereotipos. Si Bad Bunny, que es el cantante, logró llegar al mundo del wrestling, de la lucha libre, Bad, Bad Bunny, Logan Paul, ¿quién más? Snoop Dogg llegó cantando también con Sacha Ben en un tiempo. Saludos para, saludo para Anabel que está en el chat. Salud para toda gente. que amigo, Sefri, con Luis González. Primero estuvo Bad Bunny en Puerto Rico. Ahora Cristiano Ronaldo, rival de Messi. ¡Wow! Sería picante. ¡Ah, papá! ¡Papá! ¡Papá! Aquí Legend Killer, en el chat. ¡Hola, bro! El pinche YouTube no me avisó, pero llegué a aplastar los Jovers. <laughs> Salud para amigos Legend Killer. Sus so, señores, repito, Cristiano Ronaldo tiene planes y está interesado Empezar un ring de lucha libre Pronto Según reporta PW Insider El bicho Es WWE Pronto se, 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 ya, ya, ya se está reportando ese dato Da falta que WWE Confirme ese dato ¿Tú te imaginas el bicho? Contra Roman Reigns Por el campeonato indiscutible Yo Tú te imaginas el bicho contra Roman Reigns por el campeonato de discutir. dice que amigo Johnny Johnny en el chat, Will Khalifa, dice que amigo Ana, dice que Anabel, uh, The Rocks, dice que saludo para todos los amigos Legend Killer que están en el chat, y señores, vamos a continuar señores, hablando de Monday Night Raw, mientras el bicho llega a WWE, vamos a hablar de Monday Night Raw y señores este Monday Night Raw muy especial porque este Monday Night Raw lo, ab, lo abrió Nada más y nada menos Vamos, vamos a hablar del inicio Ya yo ya hablé, ya, ya ya hablé del final Este inicio de este Monday Night Raw Lo abrió Cody Rose Cody Rose Llegó Para abrir este Monday Night Raw Especial Es muy especial Donde básicamente Cody Rose ha misterio Y justamente cuando Cody Rose estaba hablando de Dominic Misterio. Aparece Dominic y le grita al público que se calle. Dominic Misterio aparece y le dice al público, cállense, cállense, cállense. Así que me comentaron amigos Ricardo en el chat. El bicho versus Seth Rollins en un partido por el campeonato indiscutible. ¡Ey, ey, 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 ey! ey. <laughs> dice aquí amigos Pedro la Dolly debe de tener grandes planes para él Sí, salud para, para Dice aquí quien el bicho puede pisar un ring fácilmente mide 1.80 pesa 83 ki kilos y está mamadísimo dice aquí amigo Johnny te imaginas que WrestleMania the Bloodline se sean instalares de la noche 1 y solo socava covers Jimmy uso versus Jay uso noche dos Roman Reigns vs. The Rock. Creo que eso puede pasar, mi amigo Johnny. Creo que WWE tiene muy buenos planes gigantes para lo que viene siendo WWE. Bueno, WWE tiene que tener planes grandes para The Bloodline. Bueno, señores, continuamos hablando de Monero. Dominic Misterio llegó y le dijo al público que se callen. Como siempre, Dominic, con su actitud que nadie lo soporta. El tipo llegó... Y se vino a ver las caras con... Con Cody Rose... Y, y Dominic llegó al ring... Y tras justificar su ausencia... La ausencia de Rhea Ripley por lesión... Ambos empezaron a interactuar con... Interactuar... Y Dominic buscando impresionar a Rhea Ripley... Con una victoria sobre Cody Rose esta noche... Bueno... Cody se burló... De Dominic Mysterio Diciéndole que mami... Oigan esto, oigan lo que Cody le dijo a Dominic Misterio. Cody Rose es una leyenda en esta promo. Cody le dijo y se burló de Dominic Misterio, diciéndole que mami puede tener los ojos para Jay Uso, pero Dominic insistió que las cosas no son así y que Jay Uso como, es como alguien de su familia. Y tú te das cuenta cómo el día del juicio quieren, ellos quieren tener a Jay uso en su grupo. Ellos quieren agregar a Jay uso a la familia. ¿Tú te das cuenta? Y hasta ahí quedó, eh, Y por supuesto, señores, hasta ahí quedó ese segmento. Uh, este segmento quedó hasta ahí. Después se inició el combate Dominic Mysterio versus Cody Rose. un combate 101 1 um, por supuesto... Un combate muy interesante... Y... También apareció Finn Balor... Y Demon A... Tú sabes... A, a... ver el combate... de Ringside... Y teníamos un invitado especial... En, entre la fanaticada... Teníamos... A un... Teníamos a Dragon Lee... Dentro de la fanaticada de Monday Night Raw... Observando el combate de Cody Rhodes... Versus... Versus... Dominic Mysterio Pero en ese combate... De Cody Rhodes versus Dominic Mysterio Sin lugar a duda... Cody Rose se llevó la victoria encima de Dominic. Yes, Cody Rose se llevó la victoria encima de Dominic. 1, 2, 3. El día del juicio intentó atacar a Cody Rose después que ganó. Y apareció Kevin Owens y Sammy Zayn ayudar a Cody. Y como ven ustedes de ahí, los tortolitos se quedaron mirándose los ojos. <laughs> ¿Qué dice el chat? Dice aquí el chat. Saludos, amigo Axel Jukes. Salud para Axel Piscis and Gravy Buenas noches para mi hermanito Axel Está en el chat Para mí el main event de WrestleMania Debería ser Cody Rose Es verdad Cody contra Roman Reigns Mucha gente quisiera ver eso Salud para Roman, Roma, Roman, Romanía Que está en el chat Romanía. Uh, Yo creo que Cody Rose Debería de, de cumplir su sueño Que es convertirse el campeón mundial pesado, señores después, después de ese segmento después de eso que pasó con Cody Rose y Kevin Owens y Sami Kevin Owens agarró el micrófono y dijo quiero hablar sinceramente con Cody y Kevin Owens estaba hablando del tema llamado Jay Uso, uh, porque para nada es un secreto Jay Uso fue traído por Cody Rose a, a WWE Monday Night Raw. Y Kevin Owens tenía un par de palabras que decirles a, 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 Cody, a Cody Rose por el tema de Jay Uso. So, Kevin Owens dijo lo siguiente: y les reclamó a Cody Ross por traer al traidor de Jay Uso a Monday Night Raw. Y Cody Ross le respondió de la manera siguiente: Cody Ross dijo, Cody Rose. Y Cody Ross dijo que es bueno. Oigan lo que como Cody Ross le respondió a Kevin Owens, ¿no? Que este fue un momento muy raro, muy incómodo. So Cody Ross trató de justificar su decisión tras, decir, tras recibir una aprobación del público. Mencionó que Jay Uso merece una segunda oportunidad. Y Sammy Zayn lo apoyó en el razonamiento de Cody Rose. Y dijo que puede entender que Jay uso y le pidió a Kevin Owens que le dé una segunda oportunidad y que gracias a eso ambos pudieron ser campeones en parejas. Kevin Owens dijo que no puede confiar en Jay Uso porque podría unirse a Josh Day. pero sí confía en Cody y Sami Zayn y esperen que él, ellos estén en lo correcto. Ah, salud para el Juan que está llegando en el chat. Prende tu like, señor, activa la campana. Que el comentario. So básicamente Kevin Owens no tiene confianza en lo que viene siendo Jay Uso. Y yo no lo culpo. Y yo, y yo no lo culpo. Uh, Jay Uso puede ser que sea una, una víbora. Solo digo, solo digo, solo digo, solo digo. Ok, señores. Siguiente combate: Combate de Jovers. Relleno de la noche: Cody Rose. Dije Cody Rose. Coffee Kingston. Versus Ivar Un combate de rellenos uh, Un combate sólido Y al final Kofi 15 se llevó la victoria Arriba de Ivar Sin lugar a duda esto fue, re, esto fue relleno Y después señores, seguimos con el siguiente segmento De la noche, apareció Nada más y nada menos Que el segmento de Shinsuke Nakamura Llegó Shinsuke Nakamura para enfrentarse a Ricochet y Rollins entró, pero Adam Pierce lo detiene, le dijo que no, que no ataque a Shinsuke Nakamura. Después la seguridad tú, Cody I Aminser mean Rollins salió brincando, intentó atacar a Nakamura otra vez, pero la tuvieron que llamar a seguridad y tomar el orden porque esto, esto se salió de orden y tú te das cuenta cómo ellos están tratando de crear esta historia entre Seth Rollins y Nakamura, están tratando de darnos una buena historia, están tratando de, de que ellos se pongan más entretenido. Están, están creando más tensión sé sí, que lo comentaron amigo yo soy el fan de Triple Nariz XT, Sí, sí, Ricardo si tú te das cuenta cómo WWE está tratando de llenar la tensión entre Nakamura y entre Seth Rollins para que los fans estén como más apegados a esta historia ellos están tratando. Después del señor nos fuimos el combate de Ricochet contra Nakamura. Un combate muy interesante. Hay que decirlo. Muy interesante. Pero al final de ese combate. Que fue un combate muy sólido. Ricochet salió brillando en este combate. Y, y me gustó bastante. Pero al final, un combate que estaba muy sólido y muy entretenido. terminó en descalificación. Porque Ricochet. Uh, tomaron una silla y le pegaron, le pegaron a, a Ricochet. So, Repito, Nakamura atacó a Ricochet. Y esto, esto terminó en descalificación. Apareció C. Rollins, se amó el desmadre. Esto fue un desmadre total. Esto, esto fue como un, un desmadre total. Nakamura logró atacar a C. Rollins por las espaldas. Y, y esto fue un desmadre Total de combate En, en verdad Yo estaba muy confundido lo que estaban tratando Yo de hacer Pero la parte Que más me gustó al de, de, de este, este combate De este momento de este, de este desmadre Que se hicieron aquí Fue cuando Nakamura Salió en pie Y se puso una cara De Seth Rollins Esa fue la parte Más interesante De la noche Sé que en los comentarios Amigos los comentarios aquí, Saludos para mi amigo Triple H Oh yes Triple H Hola, hola, hola Yes sir Ah uh, So, Fue un desmadre total. Porque Ser intentó darle un peregrino a Nakamura. Pero este lo catapultó y le envió contra una silla. Varios oficiales llegaron. Aaron Page llegó. Para ambos siguieron castigándose. Con Nakamura tomando la ventaja. Al lastimar las espaldas del campeón mundial pesado. Llamado Seth Ricanales. Seguimos ya hablando de Monday Night Raw. Seguimos hablando de más rellenos. Momentos más rellenos. Soy Stark. Tuvimos un combate tag team relleno de las féminas donde WWE no quiso dar otro combate donde Chelsea Green y Piper Niven se enfrentaban a Shana Blazer y Zoe Stark. Al final del combate, señores, Nia Jax llegó a atacar a Piper Niven y la lucha terminó en descalificación. Nia Jax atacó a Soy Stark, a Chelsea Green y a China Blazer. So, Nia Jax llegó y no solamente eso, Nia Jax aplastó a China también, a China Blazer al final. So, Tú te das cuenta que Nia Jax llegó para barrer el piso con todas estas chicas. So, al final Raquel, Raquel Ria Ripple, Pampanilla, Chelsea Green y So Básicamente Nia Jax llegó para limpiar la casa. Que amigos, sé que amigos te fico en el chat oye pana ¿qué pasa con Logan Paul? ¿regresa para Survivor, Series, Royal Rumble o WrestleMania del próximo año? creo que Logan Paul lo tienen en pausa ahora mismo le tienen como una pequeña pausa a Logan Paul y lo van a traer después uh, más tarde todavía no, 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 se ha, no se ha dicho nada pero yo sé que yo, yo sé que de seguro de, de seguro te prometo algo a Logan Paul lo tienen para ocasiones especiales so, para mí Logan Paul va a regresar cuando sea un rollo rombo o sea un evento grande, esa es la única manera que Logan Paul vaya a regresar de verdad. Uh, a ver. Okay, señores, estamos aquí en vivo en directo. Ponete tu like, activa la campana, suscríbete. Estamos activos, activos, activos. Estamos a punto de terminar de hablar Monday. Night Estamos aquí terminando ya de hablar de Monday Night Raw. Tengo que mencionar a um, por supuesto hubo un segmento hubo un combate entre Shaq Gable y nuestro querido y amado so Shaq Gable tuvo un combate hoy, el próximo a Shaq Gable le llamamos como el próximo core angle, so Shaq Gable tuvo un combate hoy contra Broson Reed, pero al final del combate Broson Reed se llevó la victoria ah, fue el ganador so un combate que fue muy rápido Después, señores, nos fuimos a comerciales. Apareció Becky Lynch con el, con, el campeon, con el campeonato de NXT y llegó para cortar una promo, Becky Lynch. Y Becky Lynch dijo lo siguiente, que se sentía muy bien por convertirse en la campeona Grand Slam y dijo que quiere defenderlo cada vez que pueda. Mientras que elogiaba a todo el elenco de NXT, mencionando, mencionando que el futuro está allá. Becky Lynch dijo que mañana en NXT... Va a ir para NXT mañana, pero esta noche decidió lanzar un reto abierto y Natalia salió al paso y Becky dijo que quería enfrentarse a alguien nuevo, pero Natalia estuvo muy agresiva y convenció a la campeona. So Sí que amigo, Seth Rollins, González, Night Jacks, la próxima campeona de, de Night Jacks, la próxima miembro de, de Judgment Day, del linaje. Sí que amigo, Leyen Kill en el chat. Uh, sí que estamos acabando de Roll para empezar el Only Limit Breaker. Yes sir. yes sir, yes sir, yes sir. Estamos ya listos para empezar ese próximo. Dorito que 23 en par de minutos ya empezamos so, señores campeonato de NXT en juego teníamos a Natalia que tenía tiempo sin no verla Natalia ella luce muy diferente creo que Nat Natalia se hizo la, se hizo la nariz y la cara que sea muy diferente Natalia como que superó la cara su so, Natalia contra Becky Lynch por el campeonato de NXT por supuesto con una enredadera Becky Lynch se llevó la victoria y retuvo el campeonato de NXT. Eso eso era más que obvio que iba a pasar. Natalia intentó pero no pudo, pero no pudo. Soy Natalia, no pudiste. Ok señores, seguimos, ya estamos a punto de terminar de hablar de Monday Night Raw. Preséntate, la castigo, la campana. Saludos para mi, mi jefe Triple H que está en el chat. Triple H mi jefazo. Tuvimos un combate, señores. Ciampa. Si tuvo un combate. Tomaso Ciapa versus Giovanni Vinci. Tomaso Ciapa se llevó la victoria hoy en Monday Night Raw. Ok, señores. Estos esto fueron los resultados de Monday Night Raw. Prende tu like, activa la campana. Ahora vamos a seguir avanzando a la siguiente parte de esta noche. Que es WWE. 2 23 Saludos para toda la gente, señores. Suscríbete, prende tu like, activa la campana. Estamos aquí en vivo y en directo, señores. Ya estamos activos en directo. Gracias por todo por estar aquí. Recuerden que vamos a estar en vivo y en directo este viernes también para SmackDown. Ahora vamos a brincar, señores, a la segunda parte de este streaming que es WWE 2K23. Saludos para mi amigo Legend Killer, saludos para Juan Camilo que están ahí. Saludos para toda la gente que están ahí. Ay, goloso Legend Killer, goloso, me saliste. Me saliste goloso. Golosito. Here we go, señores. Estamos activos para WWE 2K23. A ver, déjame, déjame poner más pequeño. Ahora sí. Here we go. Cheque amigo Romina Ya queremos a Ana <laughs> Dame un saludo a Ana Ya tú sabes Romina uh, Saludo para toda la gente que está conectada señor. Salud para todos ustedes que están conectados uh, ¿Qué opinan de Monday Night Raw? Si lo vieron uh, Si lo vieron, ¿qué opinan? También sus predicciones ¿Cuánto le dan de uno de 10? Yo le doy un 8 Monday Night Raw estuvo muy bueno hoy Me gustó que Druma Kentare ganó sin lugar a dudas, Drew McIntyre se merecía esa victoria. Uh, segundo, tengo que imagen. Salud para Elber, José Espinosa, que dejó. está siguiendo en Facebook. Salud para ti, papá. Uh, primer combate de Uso vs. Defenses. Digo, aquí dice que la gente, un villano, Dominique misterios. Sí, la gente se pasa. Te lo juro, la gente se pasa. La gente siempre atacando al pobre Dominic Misterio, un chamaco que que hace un buen trabajo con lo que hace. Here we go, señores. Prende tu like, activa la campana, suscríbete. Vamos a jugar aquí. WWE 2K23. Uh, a ver, salud para toda la gente en el chat que están activos. Prende tu like. Gracias, Juan Camilo, por mandarme la cartelera. creo que tenemos aquí llamado WWE. Uh, a ver, se llama. Creo que es Over the Limit, algo así. Over, over the Limit, o oh, no, Limit Breakers. Salud para toda la gente en el chat. Uh, pues yo no tengo una arena que se llama Limit Breaker. No creo que tenga una arena de San Juan Camilo. Vamos a tener que ir con una la arena de. Ok, yo, yo sé lo que voy a hacer. Soy digo señores, primer combate de la noche. Prende tu like, activa la campana. Triple amenaza. Core angle versus Brock Lesnar versus Solo Siokoa. Let's go. Triple trap match. No tengo esa arena de Limit Breakers. Uh, lo que vamos a hacer, como no tengo esa arena de Limit Breakers, vamos a ir con NXT. Esta arena está bonita. Ese Mix Max Challenge Arena. Dice amigo en los comentarios Tony Khan. Hey, Tony. Salud para Tony. Buena, buena idea, Tony. Me gusta. Here we go, Tony. Eres un hombre muy, muy creativo, Tony. I like it. I like it. Triple threat. Tony, estás contratado con WWE Tony. Estás contratado. Saludos para toda la gente que está en el chat, señores. Prende tu like, activa la campana. Estamos en vivo en directo. Yo opino que AW Collision. <laughs> Saludos para Tony K en el chat, bro. Tenemos a Tony. Dímelo, Tony. ¿Cómo va todo para, para este miércoles? ¿Cómo va todo para este miércoles? <laughs> Juan Camilo. Juan Camila. Salud para Albert Spinoza, que dejó su like en Facebook. Nos sigue en Facebook, también nos sigue nos dejó su like. Salud para ti, papá. A ver, tengo muchas alertas abiertas. ¡Pum! A ver, solo se acabe. Salud para ti, salud para ti, Albert Salud para ti, Albert. Bienvenidos, síguenos en YouTube, AJOWWE en YouTube, síguenos en YouTube, AJOWWE. Somos un canal de lucha libre, que hablamos de lucha libre. Estamos siempre activos con lucha libre, resultados, noticias. Aquí hacemos de todo un poco. Core Angle, oh papá, tira. aquí tenemos la leyenda de Legend Killer. Oh no, prepárense. Uh, Brock Lesnar señores, este combate es para decidir quién va a ser el primer, el number one contender, quién va a tener la oportunidad por el campeonato indiscutible universal. Y brinquemos, vamos, vamos a brincar las entradas, señores, vamos, vamos a brincar las entradas, vamos al mambo, vamos al mambo. Saludos para amigo Tony Khan, sé que bueno, llegó la hora de volver a ver a mis hijos después de mucho tiempo. Saludos para Legend killing en el chat, a ver sus hijos. <laughs> yo, legend Kil abusador, dice vengo, vengo, a ver mis hijos, dice la Kile soy Tonican, la cocaína me ayuda <laughs> Vamos, yo voy a Legend Killer. Estás jugando AW5 Forever, Tony Khan. Tony Khan, esa mierda de Five Forever no funcionó, Tony Khan. Mucha gente me dijo que no lo comprara porque no sirve. Ustedes roba le robaron el dinero a la gente, me dijeron la gente, Tony Khan. Me dijeron que ese 5 Forever. Sí, gracias, Legend Killer. Ese, ese código está muy hermoso, sí, Legend Killer. ese, ese córner está hermosísimo. Prende tu like, activa la campana, señores. Estamos aquí, señores, hablando de WWE. Limit Breaker. Over the Limit Breaker. Pay Per View. Creo que así se llama. Se y enquilo. Me lo voy a coger a todos. <laughs> ah, Tony Khan. Deja la cocaína, Tony Khan. Se el chat. Uh, Del, salud para Delmi que está en el chat, señores. Estamos aquí, señores. w 2 23 Acaba de empezar a anunciar en el grupo de, de, de que ya empezamos a anunciarlo en el grupo empezamos 22 que 23 aunque okay, ya anuncié en el grupo de whatsapp que empezamos 23 x del mi ellos no se te olviden subirme nivel a Sol Soca, por favor oh gracias por recordármelo eso me había olvidado ya pues me había olvidado me gasté en en pastón en este juego y nadie lo compra, Tony, 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 ¿qué te digo, Tony? Dime, ¿qué te digo? ¿Qué quieres que te diga, Tony? Tony, tú tienes que hacer un juego bueno. Tienes que hacer un juego bueno. Y en los comentarios le que Esto es el primer combate, Ricardo. Yes. Primer combate, Ricardo. Acabamos de empezar. Justamente, acabamos de empezar casi ahora. Esto es W2K23. Tenemos señora Tony Khan en la casa. Tony Khan, hablando de los planes de. Hablando de los planes que tú tienes para la compañía llamada. Tu compañía de IW. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es el futuro, Tony? Cuidado con Corengo, señores. Le dije, cuidado con Corengo. Uh, yes Ellos, hey, mira la barra de. de sigue, amigo de Jan Killer. Ellos, hey, mira las barras de la salud. Los andos cogiendo a todos. No mames, güey. Lo sé aquí en los comentarios, amigo Axel. Los dominicanos acá, ¿qué opinan de lo que dijo Lixi George? Oye, 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 Axel. Yo estaba leyendo, escuché, hablando, estaba hablando de ese tema yo, Axel lo de Lixie George Axel El problema es que gente habla sin tener educación. Hay gente que no se educa, no entiende lo que está pasando en República Dominicana. Mucha gente muy fácil de hablar de Estados Unidos, fuera del país y a agarrar un estereotipo de que los dominicanos odian a los haitianos. Y para la gente que no sabe de lo que estoy hablando, en mi país, bueno, aquí en Estados Unidos, el presidente de la República Dominicana estuvo en Nueva York, en la, en la Universidad de Columbia University, y estuvo haciendo un discurso con líderes. Y apareció una chica llamada Lizzie George diciendo que en Dominicana son Son homofóbicos, odian a los haitianos, gente de color negra. Yo creo que ella habló habló sin, sin sustancia. Oh no. Oh no, pero ese tema lo vamos a ver después, matal. Ese tema lo vamos, vamos a disfrutar aquí de W23. Tony Khan, dímelo Tony. Salud para mi ahí que está. Saludos para Romania. Te digo a ti que este pinche Corengo llegó picante. Corengo llegó picante. Cuidado.